¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal. ¿Qué es Metal Warrior Games? Me olvidé decirte que digas canal. Así que decí canal una vez. ¡Canal! Muy bien, ahora sí. Estamos jugando el juego de los caballeros zodíaco, alma de soldados. La saga de Asgard. Sí señor, ya hemos vencido a Alberich. Con Cheia. Con Chiryu, con Chioga y Marin estaba ahí tomándose un helado en la matista. Low Poly. Bueno, muy bien, ahora qué seguirá. Ahora vamos a verlo, ¿no? Que... Sí. O sea, la gente que vio la serie sabe que sigue, pero la gente que no la vio, bueno, se va a enterar acá. Recuerden mirar el video anterior acá abajo, mirar acá arriba, está la lista de reproducciones con los otros juegos como corresponde, y vamos a jugar como es debido. Se separaron para ir al templo de Valhalla y enfrentarse a los dioses guerreros. El primero en llegar al templo fue Shun. Pero lo atacó el dios guerrero que venció a Aldebarán y atacó a Saori en Japón. Cid de Mizar Zeta. Tiene mérito haber llegado hasta aquí. Permíteme felicitarte, Andrómeda. Pero ya tuviste la oportunidad de comprobar mi fuerza en Japón, ¿verdad? Si quieres irte, hazlo ahora. Lo siento. Solo me iré cuando te derrote. Fanfarronea mientras puedas. Muy bien, Shun, caballero de Andrómeda contra Cid de Mizar Zeta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un combo de 10 golpes? Es posible. Y remata con un movimiento especial, también es posible. Así que... Mientras más desafíos lográs, mejor nota tenés en la pelea y más guita tenés para después. Ah, mira qué bueno, eso es un buen dato. Así que bueno, vamos a empezar a jugar con Shun, que tenemos un dato importante, pues sí, Shun. Insistes. Un dato loco, después para el final del video lo van a ver. Ahora te toca huir. Acá hay peleas de hermanitos. ¡A luchar! En la mitología griega... La reina Andrómeda era sacrificada a Poseidón, pero tú serás un sacrificio a nuestro dios, Odín. ¿Quién? No tengo tiempo para esto. Quiero salvar a Saori. Tengo que obtener es un negro, el desafío de Odín de Sid. Medio decente y le da algún mensaje. No, para adelante, la concha de su madre. ¿Qué hacer? Se viene un perfecto, me parece acá. No, la cago. ¡Sí, señor! ¡Toma! Y no lo rematé con un ataque especial. No importa, pero gané. Igual ganaste un perfecto. Sí, vale, se hace siempre con el mismo combo de mierda. Yo tomo una S. Es el único que se queja cuando saca una S. Sí, señor. Pedazo de puto. Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. La historia. Sí, porque vamos a manquearla diciendo boludeces. No creo que sea como cuando luchamos en Japón. Mi cadena es incapaz de seguir así. Andrómeda, ¿todavía no lo entiendes? Este frío... Sí, mi cosmos helado envuelve todo este espacio. Es ampliamente superior a tu patético cosmos. Por eso tu cadena carece de su poder habitual. Hay hielo en mi cadena. ¿Es el frío de Sid? Pronto tu cadena será tan útil para pelear como una cuerda infantil para saltar. Mientras mi cosmos siga creciendo, el frío será cada vez más intenso. Especialmente en un espacio tan reducido. Pronto no será solo tu cadena de juguete la que deje de moverse. ¡Mi cadena no sirve de nada! ¿Qué puedo hacer? Shun, ¿te rendirás solo por esto? ¡Hermano! Cree en tu propia fuerza y nada será imposible. Que tu cosmos arda, yo estoy contigo. Debemos hacer realidad el sueño que Mime nos encomendó. ¿Qué estás haciendo, Andrómeda? Quería evitar... Esto sí era posible. Pero debo usar mi verdadero poder para derrotarte.
para salvaguardar las promesas que les hice a mi hermano, a Seiya y a los demás caballeros. No, el frío que llena este espacio lo expulsan las corrientes de aire de Andrómeda. Ya podemos pelear en igualdad de condiciones. Muy varoniles los tiradores de Jun, ¿eh? Sí, señor. Bueno, vamos a pelear en bolas como corresponde, ¿no? En bolas, es una manera de decir, sin armadura. Decime, ¿qué ibas a decir? No. ¿Qué no ibas a decir algo? Ahora decilo. Vos sabés que la gente piensa que estamos en pedo cuando estamos grabando esto, ¿no? Y bueno. No, no sé por qué no tiene esa imagen de nosotros. No, fíjate que está vacío, no hay. No podemos tomar. Hay agua, sí. Ahora te toca pelear con Jun y su tormenta nebulosa. Muy bien, saco la cadena del orto. Este es tipo Scorpio, ¿viste? Lo tiene. Está pegado. Apenas basta para tocarme un cabello. Con la tormenta nebular es más sencillo hacer el combo. Si no, no, no. ¿Así? ¿Algo así? La potencia de la corriente nebular aumenta. Sí. Ya está, logramos un logro. Ahora te falta la especial. ¡Es una tormenta devastadora! ¡Qué ingenuo, Andrómeda! ¿Esperas que nos salga con esta patética corriente? No llega, es un pelotudo. Hoy tiene mucha distancia. Supuestamente Jun siempre lo tiene como más boludito de todos, pero supuestamente es más fuerte. Sí. Me invocó la especial. Ahí. ¡Mirá! Impulso azul. No me acordaba el nombre del poder de. Observa el terror de mis garras y colmillos. Si es que puedo seguir de pie después de mi próximo ataque, claro. ¡Acabemos con esto, Sid! ¿Me agarro? Es la técnica definitiva de Sid de Nizar Zeta. Anuncia tu destrucción. No lo mató con eso, la concha de su madre. Pondré flores blancas en tu tumba. ¡Tormenta la bola! Ahí está, lo matamos con la especial. Shhh. Ustedes no digan nada. El poder no bastaba para llegar aquí. El impulso azul, no me acordaba. Muy bien, hemos ganado. Igual esto no termina acá. No, sí. Supongo que soy débil, al fin y al cabo. Bueno, se conforma con ser débil, es un pelotudo. No sé, hay gente que le gusta este personaje, pero. Cumplimos los desafíos. Ah, no es un mal personaje, vamos a decir la verdad. El tema es que te rompe un poco las bolas el chabón de que tiene un poco, tiene un gran poder, pero como tiene un gran poder, el chabón reniega de ese poder, eso es lo que rompe la bola. Es lo que yo llamo el emo de Saint Seiya. Es el único. ¡Explota Cosmos! ¡Tormenta Nebular! ¡Ah! La corriente se convierte en tormenta. Como una corriente de aire convertida en tempestad. ¡Ah! ¡Ah! Perdóname, Lady Hilda. Gloria a nuestra tierra de Asgard. Hermano, vencí a Sid sin ayuda. Este es el zafiro de Odín de Sid. ¡Shon! ¿Shina? No te preocupes por mí. Hablaremos después. ¡Vete! ¡No puedo permitirlo! ¡Ah! 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 ¡Shina! ¡Shon! ¡Shon! ¿Qué está pasando aquí? ¡Gran misterio termina esto! ¡Por favor! ¿Quién será ese caballero? ¿Quién será ese caballero? ¿Que atacó a Shina? ¿Que atacó a Jun? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Te vas a enterar en el próximo capítulo, como debe ser. Pero antes, vamos a ese dato importante que habíamos dicho. Quiero que noten una cosa, un dato muy loco que tenemos acá. Porque según dicen, Jun no es tan puto como parece. No. Cuentan la leyenda de que no es tan puto como parece. Así que vamos a hacer una comparativa de. Porque es la voz que le pusieron, me parece, el problema, ¿no? Sí, la voz, sí, la forma de interpretar. De interpretar el personaje, los momentos. Entonces, vamos a ver una escena muy importante de Jun, justamente, donde tiene su. Vamos a verla primero en su idioma original, que es japonés. ¡Ah!
Las voz japonesas son buenas. Generalmente son bastante aniñadas y medio histéricas, así que. Pero está bien, está en japonés. Bueno, no entendé mucho. O sea, vamos a ponerla en latino esta escena también, bastante caliente. He oído que el cuerpo humano es el mejor para calentar un cuerpo frío. Pero él sufre del aire frío de Camus. ¿Ve? Ahí. Reputo. Reputo, ¿no? Ahora bien. Ahora bien. Tengo este material único y exclusivo gracias a... Anime Shindeiro, ahí. ¿Eh? Una de las páginas que a mí más me gusta para bajar cosas. Una página donde hay mucho material, mucha información. Donde... y bueno, me pasaron esta data. Mira, escucha esto. Mira, ¿eh? Y decime... Si no te dejas que te rompa el culo. Mira. La mejor manera de dar calor a alguien es ponerle en contacto con otro cuerpo. Pero Camus le ha asestado un golpe glacial. No sé si será suficiente. Todo un macho, ¿eh? Todo un macho. Escucha, escucha. Sí, señor. Esa es la voz de Jun, loco. Ahí lo tenemos. Ese es el Jun del pueblo. La voz es para... No, exactamente. La hombría, que la testosterona que emana. Él no emana Cosmos. Él emana testosterona. Sí, ¿eh? Así que por eso, mirá, ¿eh? Bueno, la por eso, mira, te calentaré con mi Cosmo. No, claro. Está más para yo que para... Pero bueno, gente, espero que este video os haya gustado. Suscríbanse, denle like, compartan. Y recuerden ver los demás capítulos de este, en este canal, canal. Que es Metaguerra Bien, que estamos jugando el juego de los caballeros zodíacos. La saga de Hard. ¡Vamos, carajo! ¡Chao, loco!